Ayuntamiento y Red Eléctrica firman un convenio para ampliar la subestación del Pinar del Rey. El plan de mejora de asfaltado completa obras en calles de todo el municipio por un global de 200.000 euros. Este plan correspondiente a 2013 ya ha salido a licitación y se verá materializado este verano en obras y reparaciones por todo el municipio. Marchena saluda a estudiantes italianos de secundaria que hacen un intercambio en San Roque. El consistorio, a través de la Delegación de Turismo, les ha ofrecido una visita guiada por los principales atractivos del municipio. El Partido Socialista lanza a la ministra de Fomento 5 preguntas sobre el tramo ferroviario Algeciras-Bobadilla para que las responda ante los medios de comunicación en su próxima visita a la provincia de Cádiz el sábado. El Koala presentará el sábado su último disco en el teatro junto a grupos locales sanroqueños. El precio de este concierto es de 10 euros, colaborando en este evento la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque. Bienvenidos al informativo correspondiente a este jueves. Acaban de escuchar las noticias principales en los titulares. También les tenemos que comentar que el teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Ordóñez, ha aclarado hoy jueves que la persona detenida por la Guardia Civil de Guadiaro por un presunto robo con intimidación registrado en una gasolinera de Manilva no mantiene ninguna relación laboral con el Ayuntamiento de San Roque. Sí es cierto que formó parte de la plantilla de funcionarios de la policía local, pero fue apartado del servicio a finales de 2010 tras ser detenido por un hecho anterior, ante lo que se sabe que se encontraba pendiente de comparecer ante la justicia ordinaria. Ahora sí, vamos a ampliarles las noticias que han escuchado en titulares. La primera, el Ayuntamiento de San Roque y Red Eléctrica han firmado hoy jueves un convenio de colaboración que beneficiará al municipio gracias a la aportación económica de la compañía de más de 18.000 euros. En la firma de dicho convenio ha estado presente el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, además del director general de transportes de Red Eléctrica en Andalucía, Carlos Collantes. La firma de este convenio permite que Red Eléctrica proceda a la ampliación de la subestación del Pinar del Rey de 400 kilovoltios, que es unidad de reserva estratégica de transformación por un lado, y la ampliación de la subestación Bahía de Algeciras de 220 kilovoltios por otro. Estas instalaciones tienen como finalidad principal reforzar la red de transportes de energía de la provincia de Cádiz y en especial la unidad de reserva estratégica de transformación, además de garantizar los niveles de seguridad y fiabilidad del sistema eléctrico ante un eventual fallo o indisponibilidad prolongada de cualquiera de las dos unidades de los dos bancos de transformación existentes en la subestación del Pinar del Rey. En el convenio se recoge que ambas partes tienen la voluntad de que las instalaciones se construyan con el máximo respeto al entorno e incidan en la menor medida posible en el medio natural en el que se ubica. Merced a este acuerdo y a la voluntad de colaboración entre las dos partes expresamente recogida en el convenio, Red Eléctrica se ve autorizada al uso u ocupación temporal de caminos municipales y recibe los permisos para ejecutar dichas obras. El primer edil ha señalado su satisfacción por la firma del acuerdo que va a mejorar las instalaciones para un servicio tan fundamental como es la electricidad, no ya solo por los y para los hogares, sino para las grandes empresas que se ubican en el municipio. Ruiz Bois ha destacado que las obras van a posibilitar también la creación de algunos puestos de trabajo necesarios para las obras de ampliación de las instalaciones. El alcalde recordó que el pasado año ya se firmó un convenio destinado al patrocinio de los cursos de verano, mientras que el importe de este se utilizará en fines sociales, deportivos y culturales.